Bonjour à tous, très bon réveil. Американские военные оказались в центре нового международного скандала. The state of emergency has now been declared in California. Bienvenidos al informativo más chacotero de la radio. Comenzamos este plan hace 12 meses. Dos meses. Parecen dos años. No, un año. Menos. Estamos bien y de buenas. No vamos a enojarnos. ¡Órale! Así se los digo y se los sostengo. ¡Y no le tengo miedo, cabrones! Pues qué friega, ¿eh? ¡No se lo van a acabar! ¡Me canso, ganso! El Mañanero. En aire libre. 105.3 FM. ¡Órale! ¡Chamacas! El Mañanero está al aire y por hoy, solo por hoy, nadie lo puede remediar. Mis niños, ya estamos en el 105.3 de FM, aire libre, la nueva radio de la Ciudad de México. Estamos en www.airelibre.fm y también nos pueden encontrar en www.
www.elmananerodiario.com. Estamos por empezar este programa, estamos por empezar estas dos horas de sube y baja. Eso sí, mucha información hay tensión, hay chacota, hay absolutamente todo lo que ustedes necesitan para llegar desayunados a donde quiera que se dirijan. Almariana Guerrero está presente, se ve y se siente. ¡Hola, Almariana! ¡Ay, querido señor Broso! Me da mucho gusto saludarlo. ¡Ea! Sí. Se ve y se siente, el mañanero está presente. Que nos acompañen todos a través de Aire Libre 105.3 de FM, porque, como dice usted, hay de chile, mole, pozole, guacamole, de toda la gastronomía para poder elegir qué platillo de esta cuarta transformación, qué picante, qué sabor le quieren poner. Igual se les antoja muy largo el programa, pero bueno, así tenemos de material, ¿verdad? Bueno, yo estoy hablando de la gastronomía mexicana, qué platillo podrían, qué platillo y qué ingredientes le quieren poner a cualquiera de las fotografías que nos está regalando esta cuarta transformación. Y hay que decirlo, la verdad es que hay unas dulces, hay unas semi-amargas, hay unas completamente amargas. Lo que sí es que habrá que ver cómo se prepara todo este terreno, que ya hemos venido viendo cómo se decantan las cosas para el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador este domingo. ¿Va a ser el domingo? El domingo ya. ¿No va a ser el sábado? ¿El domingo? El domingo, a las 11 de la mañana, desde Palacio Nacional va a dirigir el mensaje. Y, bueno, antes también, previo a este discurso del Estado que guarda la Nación, el Senado de la República y la Cámara de Diputados van a elegir previamente a sus mesas directivas, que ahí también hay de chile, mole, pozole y guacamole. Bueno, ya ven ustedes que el surtido, por donde lo quieran, les puede tocar. O sea, eso es lo que quiere decir en su subtexto, entre líneas, Almariana Guerrero. Sí hay de todo, pero hay un ingrediente que les puede tocar. Ay. En cualquier momento, en cualquier asunto, así que estén ustedes pendientes para que tengan una buena pomada que les pueda alivianar el día. Alfredo Ruiz, buen día para ti. Muy buenos días, listos aquí para echarnos nuestro mañanero. Me quedo pensando, después del saludo de Almariana, en el queridísimo Chava Flores. Claro, claro, hubiera estado tamales. Feliz de escuchar este prefacio del programa, lo hubiera gozado sin duda, don Chava. Una de las primeras canciones que escribe es precisamente la que hace alusión a los tamales. Así es. Y claro. Entonces Almariana decía de mole, de dulce y de chile. Así es, para que agarre la onda la gente, que la realidad es difusa, la realidad tiene surtido rico, vamos a decir. ¿Cómo estás tú? Muy bien, señor, afortunadamente aquí con algunos ecos de la jornada deportiva. México en Lima rebasa las 100 medallas. ¡Ah, qué bueno! Y con esto, bueno, pues se establecen cada 4 años una serie de récords en cuanto a participación de deportistas mexicanos en esta modalidad de los Panamericanos. ¡Claro! Entonces, cosa siempre, que nos da mucho siempre gusto. Sorprende. Sí, y de diferentes de la República, el orgullo, la valentía, el deseo y la preparación los ha llevado al éxito. Ocupan el tercer lugar en estos momentos en el cuadro de medallas, por abajo de Brasil, que es un dominio absoluto, y de los Estados Unidos, pero es una cifra muy importante. Nos fuimos a dormir con 109 medallas en estos juegos. Qué bueno, desde luego, sabemos que de pronto ha habido años paraolímpicos que pues no sorprenden del todo, pero la regla general es que siempre es buen resultado, que siempre son buenos resultados, que siempre están bien en el medallero, que siempre avanzan tangiblemente en sus esfuerzos la selección paraolímpica mexicana. Y tengo datos. ¿Ah? No son otros datos, son datos. Estos son datos, datos. Un día como hoy, en 1966, se les vio por última vez en un concierto a los Beatles en el desaparecido Candlestick Park de San Francisco. Después, años después, la organización anunció su separación y solamente se les volvió a ver juntos en aquel famoso video de la azotea. De la azotea, exactamente. Pero un día como hoy, en 1966, no más Beatles en concierto. Híjole, mano. Claro que ahora, como efeméride,
y como parte de la historia, pues es bastante, bastante agradable y emocionante, pero yo me imagino en el momento, ya con lo que habían logrado, en el punto de la luna que se encontraban, cómo administrar la separación del grupo, cómo hacer que las cosas que no eran agradables no se filtraran a los medios y a la prensa, tantas cosas que vieron, tantas cosas que se dijeron, tantas cosas que se metieron, además del éxito mundial, ¿no? Pero ¿cómo hacer toda esta administración tersa de que finalmente toda la gente que lo siguió y que lo sigue durante tantas décadas queden tranquilos y satisfechos de escuchar lo que hicieron y empezar a acostumbrarse a verlos por separado? ¿Cómo han pasado los años? Dice la canción. Sí. Que sí. Mañana, nos decía Alex Montiel, se estrena esta película de Yesterday. Ah, sí. Con un soundtrack. Tantos años han pasado, sí, sí, sí. Y tanto éxito como nadie se puede imaginar. Y ahí sigue. Para, ¿no?, que te puedas volver una referencia histórica, uh-huh, y que sirvas de pretexto para hacer una película que seguramente será un hit en el mundo, sí por la buena idea, pero por la presencia, entre comillas, de los Beatles. Sí, sí. Y si de millones se trata, hoy hubiera cumplido 61 años, el hombre de los 2,000,000,000 de reproducciones, me refiero a Michael Jackson, el hombre que más se ha escuchado en estos registros que se tienen de sus canciones, de música. Tanto éxito tuvo Michael Jackson, tanto dinero ganó. La administración. ¿Que quién compró los derechos de las canciones de los Beatles? El videos. Mismo Michael Jackson. Nos decía el productor, sí, nos recordaba, sí, que fue Michael Jackson. Pues sí. El que se hace cargo, ¿verdad?, de este emporio. Imagínate de los Beatles. Imagínate el dinero que tienes para decir, oye, ¿qué hacemos? Compramos terrenos, le hablamos a Manuel Bartlett, hacemos un negocio, para tenemos, oye, no, ¿y por qué no nos compramos los derechos de las canciones de los Beatles? Pues va. ¿En serio? Pues sí, cabrón. O sea, si vamos a invertir un dinero, pues esa música se va a estar toque y toque y toque y toque. Y van a hacer soundtracks y van a seguir los discos, las ventas van a seguir por Forever and Ever. Ah, pues cómprate, pues órale, ya. Uh-huh. Cómprate ese lotecito. Sí, así es. Hay nada más unos cuantos milloncitos aunada a la gran fortuna y al gran emporio que logró hacer el rey del pop. La fortuna de los fabulosos, el cuarteto de Liverpool, pues imagínense esos dos emporios juntos. Pues poner dinero bueno en el bueno, ¿no? Así es, así es. Sí, sí. Pero fíjate, entonces, hoy cumpliría 61 años. Así es. 61 años, ese virtuoso que acabó en el lodo y en la fama. Sí. Sí, así es. Bien, ambas definido. Cosas. Pues sí. Ambas cosas. O sea, porque de pronto era negocio que no se estuviera ventilando sus asuntos enfermos y sus asuntos sexuales y sus asuntos pedófilos. Pues no era negocio para nadie y todo el mundo se hizo pendejo muchos años. Hasta que de pronto ya toda la tragedia se le viene encima, hasta con la muerte, y entonces se abre la caja de Pandora de todos esos secretos, de todos esos pasillos oscuros, de todos esos senderos de mierda, donde también se movía el que indudablemente fue un virtuoso. Sí. Pero hablaba usted de una palabra clave al inicio del programa, que es administrar. Y se ve en estos dos ejemplos que nos pone Alfredo Ruiz, tanto del cuarteto de Liverpool como de Michael Jackson, el arte de administrar en solitario. Michael como figura única estuvo, sí, con los Jackson 5, con sus hermanos, pero después, cuando se vuelve él solo una figura del pop, cómo administró su carrera, y por el otro lado, el conjunto de Liverpool, cómo administraron esas pugnas internas, ese Dream Team que eran realmente, eran fabulosos los cuatro, pero cómo los distintos pleitos, los egos, sobre todo entre John Lennon y Paul, finalmente fisuraron ese Dream Team. Entonces, es el arte, tanto en solitario como en grupo, de aprender a administrarse. ¡Y la psiquiatría! O sea, Michael Jackson recibe daños desde su primera infancia que no recibieron los otros. Así es. Eso no lo justifica, ni le da impunidad.
¿No? Pero explica las historias. No, no es la misma infancia que tuvieron Paul y John, donde tuvieron familias normales, ¿sí? Donde tuvieron tías que después hasta las nombran en las canciones, lugares donde pueden estar investigando sus guitarras y sus melodías. O sea, en un país donde y en un lugar donde, pues, quiera que quiera bien que no, pues había una plataforma familiar cuasi rural, ¿no? En esta experiencia de ellos, y se juntan como se juntan los muchachos a tocar música y a mostrarle a la familia a ver qué te parece esta canción que hicimos. O sea, es un asunto muy distinto a tener 4 o 5 años y estar encerrado en un cuarto de Las Vegas viendo cómo tus hermanos se sabrosean a 4 muchachas que acaban de llegar, ¿no? Y tú tienes que estar callado y nada más ver cómo tus hermanos grandes bombean, y tienes que estar listo, aunque no duermas, porque el que lleva la voz y el que conduce la fama es el escuincle con un papá que le vale madres. Si te sale un grano o si te sale un tumor, tú tienes que estar funcionando porque de que cante el niño depende la mamá, dependen los hermanos, dependen los coches, dependen los tíos, dependen las casas, dependen los perros, de que cante el escuincle. Uh-huh. ¡Ah! Como esté, y el principal bully fue el padre, ¿no? Que lo ataca en todos los sentidos y más físicamente. Luego por eso vemos todas esas transformaciones de Michael Jackson al nivel que su padre llegó a denostar su físico, diciéndole que era horrible con esas palabras, ¿no? Que tenía una nariz muy ancha, etcétera, etcétera. Pobre, y luego el papá era un hijito de la chingada. Afectas a los hijos. Finalmente, fíjate nada más, los hermanos que se creían el talento del grupo, finalmente fueron todos unos mantenidos del talento del chamaquito. Y los otros, pues entraban y echaban acá el rostro y se levantaban chamacas y todo. Pero quien estaba haciendo el trabajo rudo era el niño. Y la va pagando. Porque eso es de lo que nosotros nos hemos enterado. ¿Cuánta cosa habrá debajo de la alfombra en la vida de este señor? Que acaba, les guste o no el término, abusando de la buena voluntad y la ignorancia y la inocencia de los niños. Nadie le puede quitar lo gran músico, nadie le puede quitar lo talentoso, pero la vida fue maldita. Miren, aquí me pasa, a propósito de este tema, Juanito, el productor, las canciones más reproducidas en Spotify. De Michael Jackson es Billie Jean, son 568,774,387 reproducciones. De los Beatles, Here Comes the Sun, 345,912,792 reproducciones. O sea, sí, 2 canciones, estamos hablando de cerca de 1,000,000,000 de reproducciones. ¡Hey! Y nada más estamos hablando de una plataforma, estamos hablando de Spotify. Sí, y contando, porque se siguen sumando las reproducciones. Claro, nada más. Bueno, mis chamacos, ya que hicimos este recorrido cómico, trágico, musical. Trágico, muy trágico. Sí, porque, bueno, hay cosas muy felices como la de los Beatles, ¿no? Es muy feliz. No obstante, que hablábamos de momentos muy difíciles como es la separación. Pero nadie puede decir que no fue una historia feliz o que sigue siendo una historia feliz a pesar de que asesinaron a John Lennon, ¿no? No deja de ser una historia feliz. ¿Por qué? Porque ese tipo de cuestiones que pasó con Lennon en Nueva York, pues es algo que le pudo haber pasado a cualquier famoso de ese calibre. Porque siempre hay un enfermo, siempre hay un desvencijado de la mente que se va a cobrar la factura de su vida en alguien que admire o en alguien que repele, ¿no? O sea, es parte del negocito de la fama de ese nivel. Pero no podemos decir que no es una buena historia. Es una gran historia. Es una gran historia a comparación de la tragedia en la que vivió Michael Jackson y en la que se murió. La tragedia. Y además, el victimario de su tragedia es él. Aunque le puedas poner facturas al papá, a la vida, a la historia, finalmente el que decide
qué hace con su vida es él. Y decidió así. Y el karma, ya sabe usted cómo funciona. Ah, miren, muchachos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fíjate nada más. Nosotros hablando de estas historias y venimos a ahogarnos en estas miasmas nuestras. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió a la Secretaría de Salud, ¿sí?, a la COFEPRIS, que garanticen, si son tan amables, los medicamentos para menores con cáncer, ¿ve? Y eso, o sea, nada más. ¡Que ven los contrastes! Estamos en 2019, puta madre, ¿no? O sea, la Comisión Nacional de Derechos Humanos diciéndole a la COFEPRIS y a la Secretaría de Salud. Al gobierno. Sí. Sí, oigan, por favor, si son tan amables, en nombre de los niños, no dejen de surtir la medicina al cáncer. De hacer su trabajo, simplemente, de, ¿no?, hacer lo que tienen que lo hacer. Lo que tienen que hacer. Pero, si le agrega usted si le pone usted adendo, de decir es que son niños en tratamiento de cáncer. Claro. Es como si saliera un secretario de salud a decir, esas medicinas que faltan no son urgentes, o sea. Si pasan uno o dos días. No, hay otras medicinas, o sea, nada más hay, como vean la receta y van a ver que se puede hay. Sustituir, sí. No pasa nada si uno o dos días el tratamiento no se da, no sucede nada. Sí, o sea, fue tan patético lo que dijo el secretario de salud que en cualquier momento estabas esperando que saltara en la toma el doctor Simi bailando, ¿no? O sea, vamos a ver con David Rodríguez, que nos platica acerca de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tan vilipendiada en estos primeros meses de la nueva administración de Andrés. Sí, sí. Y ahora le pide al mismo gobierno, sí, que no se haga bolas con la medicina para el cáncer, no. ¡Venga! La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para que la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios garanticen el abasto de medicamento contra el cáncer. En particular, la CNDH hizo referencia al metotrexato, del que hay desabasto en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y en los Institutos Nacionales de Pediatría y Cancerología, lo que daña el derecho a la salud de menores de edad con cáncer. En un comunicado, el organismo informó que inició de oficio un expediente de queja y solicitó información a las autoridades sin prejuzgar la veracidad de los hechos. Para la comisión es de tal importancia la atención inmediata de casos en los que los afectados sean niños y niñas, en consonancia con el respeto al interés superior de la niñez. Destacó que el desempeño de los servidores públicos de las instituciones de salud es fundamental, ya que de sus acciones u omisiones dependerá la eficacia con que este derecho se proteja. Tal derecho demanda la observancia de elementos esenciales que garanticen servicios médicos en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y de calidad. Para El Mañanero, en aire libre, David Rodríguez. Thank you.
Hechos diarios de hoy. El Universal. Ataque del narco deja 28 muertos en Coatzacoalcos. Reforma. Rebasa violencia y delitos en Veracruz. Milenio. Deslinda la Fiscalía General de la República de matanza a pirómano del cártel de Jalisco. Excelsior. Matanza reaviva pugna en Veracruz. El Economista. Comisiones de Afores se reducirán, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Financiero. Ve Banxico menos crecimiento, pero más cercana a la meta de inflación. La Jornada. Andrés Manuel López Obrador. Si Morena se echa a perder, renunciaría a él. La Crónica. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pide garantizar medicamento anticáncer. El País. Johnson suspende el Parlamento para evitar un veto al Brexit duro. El aire libre es para disfrutarlo. Hacemos una pausa y volvemos. Al mañanero. Regresamos.
Si tú tienes un iPhone o un Galaxy, pon atención. Los fabricantes tecnológicos Samsung y Apple han sido denunciados en un tribunal de California, Estados Unidos, debido a que varios modelos de sus teléfonos presentan niveles de radiación de radiofrecuencia superior a los permitidos. La denuncia colectiva registrada el pasado viernes en el Tribunal de Distrito del Norte de California ha aludido que numerosos estudios científicos demostraron que la exposición a la radiación de radiofrecuencia afecta a los organismos vivos, haciendo referencia a una investigación publicada originalmente por el diario Chicago Tribune. Los demandantes hacen referencia a estudios que han demostrado que en personas que llevan el teléfono en el bolsillo de la camisa o del pantalón, los niveles de radiación son hasta de un 500% superior al límite permitido, ya que los fabricantes tecnológicos, en concreto Samsung y Apple, habrían sido conocedores de estos riesgos. Los denunciantes ya hablan de negligencia, ruptura de garantía, fraude de consumo y enriquecimiento injusto por parte de estas compañías. Además de reclamar que se determine el impacto real de estas tecnologías, los demandantes piden que Apple y Samsung se hagan cargo de los costos de monitorización médica y solicitan también compensaciones y medidas cautelares. Los denunciantes son usuarios de varios modelos de teléfonos móviles de ambas compañías, entre los que se encuentra el iPhone 10, iPhone 8, iPhone 7 Plus, los Galaxy S8, Note 8 de Samsung. Los posibles efectos nocivos de la exposición a estas radiaciones incluyen el riesgo de cáncer, daño genético, cambios en el aparato reproductor, déficit de memoria y desórdenes neurológicos. Esto solo por mencionar algunos de los que fueron destacados por los denunciantes. Los límites de absorción de radiofrecuencias por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos están establecidos en 1.6 vatios por kilogramo actualmente, aunque esta institución ha concedido sus certificaciones a todos los productos mencionados en esta denuncia. Para El Mañanero, en Aire Libre, Karina Díaz. ¿Qué tal, Broso? Muy buenos días. El presidente Andrés Manuel advirtió que aunque ahora es un militante con licencia, si en algún momento Morena cambia de ideales o se echa a perder, renunciaría al movimiento, pero también solicitaría que se le cambiara el nombre. Así lo comentó. Es muy lamentable que partidos que surgen defendiendo causas justas terminan muy mal. Yo, si el partido que ayudé a fundar, Morena, se echara a perder, no solo renunciaría a él, sino me gustaría que le cambiaran de nombre, que ya no usaran ese nombre, porque ese nombre nos dio la oportunidad de llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Entonces, no se debe de manchar ese nombre. El mandatario hizo esta declaración en referencia a la reunión que tendrá con diputados y senadores morenistas, en la que dijo que, al igual que a todos los militantes de Regeneración Nacional, les recordará que se ha luchado muchos años para que no se use el gobierno a favor de ningún partido y que por ello no se puede actuar de esta forma. López Obrador aseguró que no se va a intervenir en ningún proceso electoral, que no se va a utilizar el presupuesto del gobierno y que el servidor público que caiga en estas prácticas va a tener que renunciar. Recordó que lo que acaba con un partido es la falta de principios y la búsqueda del triunfo sin escrúpulos morales, y por ello insistirá en que los morenistas no se guíen con esta línea. Para El Mañanero, en Aire Libre, Astrid Sánchez. El aire libre es para disfrutarlo. Hacemos una pausa y volvemos. Al Mañanero. Todos los días de 9 a 11 de la mañana haremos de la cultura y la innovación una brújula para entender el país que somos. Soy Ilana Sod y nos escuchamos de lunes a viernes por Aire Libre 105.3, la nueva radio de la Ciudad de México. Thank you.
El Mañanero, en Aire Libre. Regresamos. El resumen de la media. El Estado deberá indemnizar a los ahorradores defraudados por la Sociedad Financiera Popular FICREA. Ellos sí prueban la pérdida de sus recursos debido a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tuvo una actividad administrativa irregular al no supervisar adecuadamente a FICREA. Así lo determinó la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por primera vez, consejeros del Instituto Nacional Electoral rechazaron la llamada Ley Bonilla y confiaron en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral pongan en orden a esta situación que ha sido violatoria. En sesión ordinaria, el Pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el proyecto de presupuesto para 2020 que aprobará la Cámara de Diputados y que asciende a 12.493 millones de pesos, 19% más que lo solicitado en 2019. Estados Unidos pidió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que abandone de forma voluntaria el poder a cambio de no acusarlo ni castigarlo, sin importar que su país esté en medio de un desastre humanitario y al borde de un colapso económico. Aunque el acuerdo logrado entre la empresa IEnova y la Comisión Federal de Electricidad es importante y positivo respecto a los gasoductos, no elimina la incertidumbre entre el resto de las empresas de energía que también operan en México, aseguró Fitch Ratings. Iván Márquez, ex número 2 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia, anunció su regreso a la lucha armada a través de un video de 32 minutos que circula en Internet. Dijo tener entre planes una alianza con la guerrilla. Esto es El Mañanero. Gracias, Alvariana, gracias, Alfredo. Oiga, ¿qué me cuenta del asunto de Martí y de Monreal? Ah, señor. Está muy bien eso. ese tipo de cuestiones que no son tan peligrosas en general. Sí. Pero que le ponen ese sazoncito, ¿sí?, a las cosas, ¿no? Desde luego, a lo mejor sí es un problema para dentro del partido, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque además, como han salido la 4T con este rostro de unidad y que son un solo cuerpo, uh-huh, ¿no? Una aplanadora que se ha dejado sentir en el legislativo. Teniendo esta mayoría, coordinación y esta coreografía dancística, ¿no? ¿Sí? De pronto, pues sí, a lo mejor sí les perjudica un poco que de pronto dos de los bailarines principales estén agarrando a chingadazos, ¿verdad? Puede ser, pero en general no deja de ser este folclórico. Claro. Y no deja de ser simpático. ¿Cómo va ese sí, asunto? Sí, porque Martí, señor, estaba muy necio con que él quería salirse con la suya y parece que se está saliendo con la de Ricardo, ¿verdad? Así parece ser. Finalmente el colmillo del operador político del coordinador de la bancada del Senado, Ricardo Monreal, que coordina a Morena en la Cámara Alta, pues se dejó sentir porque impuso sus artes, sus oficios políticos para que quedara Mónica Fernández, sí, al frente
de la mesa directiva y no se lograra la reelección de Martí Batres, su correligionario, en esta mesa directiva del Senado. Y parece ser que ya Monreal operó a tal grado que el próximo sábado que se va a dar la votación, donde requiere el respaldo de los demás grupos parlamentarios, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, ya le garantizaron este apoyo para que el sábado que se dé la votación, ya machinó, se va a quedar su candidata Mónica Fernández. Y Monreal, pese a que hizo su berrinche, como usted dice, y puso ante la Comisión Nacional de Justicia, Martí puso ya su recurso de queja, su berrinche por esta elección que dice fue amañada, donde se permitió la votación de los legisladores del Partido Encuentro Social, y se fue a quejar a la Comisión Nacional de Justicia del partido para ver si había posibilidad de reponer el proceso, pues este no va a ser vinculante y el sábado se va a definir. Pero lo más seguro es cuando que ya con el respaldo quede Mónica. Vinculante es que lo que digan en el partido es independiente. No puede influir en la vida de la Cámara de Senadores. Así es, pero finalmente, como dice usted, esto le pone saborcito porque pues Morena se está haciendo bolas con esta cuestión de consolidarse como un partido y dejar la esencia de movimiento que tiene, que así nace, como Movimiento de Regeneración Nacional fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también lo que está en juego es qué tanta está metida realmente la mano del presidente en estas pugnas internas de Morena, porque la mesa directiva en el Senado, pero también en San Lázaro, está en disputa. Morena quiere entronarse los 3 años con Porfirio Muñoz Ledo a la cabeza y no permitir la rotación de esta mesa directiva. Pero está la otra pugna interna, que es la próxima elección del presidente de Morena. Actualmente está Jade Cole Polemsky, que es la interina, pero el noviembre próximo se va a definir quién es el presidente nacional de Morena. Y Andrés Manuel ha dicho que se lava las manos, que él no quiere interferir. Me recuerda mucho lo de Martí y lo de Monreal. Estaba hablando Alfredo hace rato de don Salvador Flores Rivera, de don Chava Flores, y siempre en sus letras y en sus canciones encontramos cosas muy cercanas a la realidad, porque fue un cronista musical de la ciudad y de toda la gente que tiene que ver con la ciudad. Entonces cambian los tiempos, pero la gente se mantiene y los modos se mantienen y esas costumbres que van haciéndose cultura se mantienen. ¿Y sabes de qué me acordé, Alfredo? Con Martí y con Ricardo. Cuéntame. De Pichicuasi Cupertino. Claro. ¡Ah! Ahora, ¿no conoce usted? No, a ver, dígame. Pichicuasi Cupertino. No. Bueno, es una canción que hizo Chava Flores y que aplica muy bien para este tipo de casos. Porque Pichicuasi Cupertino se ponen a jugar canicas. Ok. Y en el juego de canicas suceden cosas. Y de pronto alguien le hace un chancho y otro y se arma de a peso el asunto. Sí. Entonces estaba yo recordando y echándome en cara de cómo no se me ocurrió antes esta figura tan clásica, ¿no? Porque dice, ya en una parte de la canción, dice, Pichicuas y Cupertino, las canicas se empezaron a ganar. Como se jugó de a Davis, buenos tiros se cambiaron de lugar. Cupertino que hace trampas ciertos de engues pa' ciscar al Pichicuas. Pichicuas que se lo poncha Cupertino, que hace concha y que no le quiere pagar. Mis canicas me las pagas y que empiezan las trompadas. Ay, mamá. ¡Ah, qué feo es jugar! Mi Pichicuas, de a Davis nunca juegues. Mi Pichicuas, de a Mentis es mejor. Pues no está bien que ganes y les pegues. ¿Qué va a decir de ti tu profesor? Yo como tú, también fui peleonero. Yo como tú, también fui rehablador. Pero una vez me puse con el güero. Y ya lo ves, se me acabó el rencor. Oiga, qué buen soundtrack para lo que está pasando. Exacto, es lo que me imaginé. Es decir, toda esta secuencia de todo lo que ha hecho Martí y todo lo que ha hecho Ricardo a propósito, y pone usted esta canción de fondo y ya tiene una pieza. Claro, claro, que finalmente es lo que se están jugando, las canicas, ¿no? En el Senado de la República, ¿quién logra tener más poder y más mando? Ricardo Monreal sería el Pichicuas. Y Martí Batres sería el Cupertino. Sí, así es. Así es. Y la verdad es que la guerra de declaraciones también entre uno y otro pues ha sido bastante cómica y al mismo tiempo interesante, porque mientras Ricardo Monreal
se aferra a decir que su candidata, Mónica Fernández, no le debe el puesto y que ella va a hacer un gran papel al frente de la mesa directiva, que va a ser muy independiente en sus decisiones. Se atreve incluso a decir que va a ser un parteaguas. Monreal dice que la elección de Mónica Fernández es un parteaguas de cómo las cosas ya no se hacían como antes y que el jefe máximo del partido, que sería el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no intervino. Que eso es un parteaguas. No, pero además, usted ya platicaba el rebote que ahora pasa en Cámara de Diputados. Sí. Porque estábamos hablando de senadores. Sí. Ahora en diputados. Hay que ver las circunstancias. El colmillo no tiene nada más que ver con la experiencia. También tiene que ver con las mañas. Uh-huh. Entonces, usted piense que esto que se está jugando en senadores, los senadores duran 6 años. Uh-huh. Los diputados duran 3. Uh-huh. Esta circunstancia, esto también juega. Claro. Eso juega. Entonces, ahora que estamos viendo la disputa por la presidencia de la Cámara de Senadores y la disputa por la presidencia de la Cámara de Diputados, sí. Vea usted nada más, ahora que empezó a decir Porfirio, o sea, ya sabíamos en la Cámara de Diputados que había un acuerdo. Uh-huh. Había un acuerdo para que Morena presidiera la mesa. Sí. El primer año. El segundo año el PAN. Uh-huh. El tercer año el PRI. Uh-huh. Eso es lo que tienen los diputados, 3 años. Sí. De pronto pasa lo de Morena en el Senado y de pronto Porfirio, presidente de la mesa de la Cámara de Diputados, dice, no, siempre no me voy. Uh-huh. Así es. Y todos, ¡ah, chinga! ¡Uy, se habíamos quedado! No. Y entonces salen las otras partes de los diputados morenistas para decir, ¿tiene razón Porfirio? O sea, la verdad es que somos mayoría. Somos mayoría y debemos estar 3 años ahí. Y entonces sale Porfirio a hablar. Que Porfirio, si Ricardo tiene un colmillo, Porfirio tiene 17. Sí, claro. Y entonces lo primero que sale a decir Porfirio es, oigan, pues, no sé, me pareció pertinente. Si hemos hecho tan buen trabajo, porque ahorramos tantos miles de millones de pesos, quitamos a los corruptos de la Cámara, ya no hay moches, ¿por qué no nos vamos a quedar si todo está funcionando tan bien? Y además con esta bonita pluralidad que aquí les traigo a enseñar, y con este respeto que a todo mundo le consta, que hemos sido respetuosos y que hemos sido caballeros. Y que, que la conducción ha sido imparcial de las sesiones y demás. Entonces, ellos están jugando sus 3 años en la Cámara de Diputados. Sí. Ahora vea usted la secuencia, que es como funciona la vida. En la Cámara de Senadores son 6 años. Uh-huh. Tiene usted más posibilidades, más tiempo, ¿sí?, de negociar cosas. Bien vale una bronquita interna para por lo pronto estar otro año. Uh-huh. ¿Qué? ¿Otro partido? No, en la Cámara de Senadores no hubo pugna para ver qué partido seguía. ¿Se da cuenta? No, en efecto. La pugna fue interna. Sí, sí, sí. O sea, la bronca fue interna. Lo que llegue a suceder y el resultante de esa bronca va a ser Morena el que se quede. Sí. La disputa era entre morenistas. Es buen negocio. Sí. Es buen negocio. O sea, una bronquita interna, no externa. Uh-huh. La que viene en Cámara de Diputados sí puede ser una bronquita externa. Una externa, así es. Entonces juegan al revés. En la Cámara de Diputados todos se le unen a Porfirio para que repitan otro año. Uh-huh. Después de haber pasado por la secuencia de los senadores, donde la bronquita no fue externa, fue interna. Así es, así es. Y todavía Porfirio Muñoz Ledo se da el lujo de decir que el bloque de minoría, el bloque opositor que están formando PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que amenazaron con un bloqueo legislativo, con una parálisis legislativa, si es que Porfirio insistía en reelegirse como presidente de la Cámara de Diputados, decía pues ni que tuvieran veneno paralizante. Son minoría y realmente no creo que hagan mella en ningún sentido. Y todavía remata el PAN diciendo que lo que quiere Morena es una ley Bonilla 2, de lo que vimos en Baja California, de aumentar el mandato del gobernador electo de 2 a 5 años, que aquí Morena quiere de 1 año a 3 años, sin respetar el acuerdo de la rotación de la mesa. Evidentemente,
Para todos queda bastante claro que teniendo mayoría Morena en la Cámara de Senadores y Diputados, pues quieren conservar su lugar de privilegio. Sí. Es un poco más difícil para ellos en este momento porque no hay tantos resultados que puedan avalar esta voluntad de quedarse y de reinar. Uh-huh. Eso se les dificulta. Si hubieran los resultados que todo el mundo esperaba en los primeros 7-8 meses, pues entonces es más sencillo. ¿Por qué? Porque han hecho un gran trabajo, porque no han estado negociando cosas, porque no le cumplen los caprichos al Ejecutivo, lo que usted quiere y mande, ¿no? Entonces, entre azul y buenas noches está la cuestión en la Cámara y tienen todavía los números para imponerse. Sí, tienen los números, porque como dice usted, son mayoría y se requieren 2/3 partes, mayoría calificada. Así es que el sábado lo más seguro es que Morena y sus aliados se terminen imponiendo. Pero sí, lo que está en juego es realmente la independencia del Poder Legislativo. Tal vez si hubieran dado muestra de que se deslindaban un poco de la batuta que marca el presidente desde Palacio Nacional para hacer las reformas correspondientes, pues tal vez los otros grupos parlamentarios no estarían tan escaldados de que Morena se quede al frente. Lo que hablábamos aquí con Belaún Sara en el otro día. Sí. No basta que señales los errores del que está en el poder. Sí. No basta. Tienes que proponer cosas que te hagan brillar solo. Claro. No puedes depender de las caídas del de enfrente. Uh-huh. Y esto es lo que pasa con la oposición ahora, y lo vemos en las dos cámaras. Sí, está desdibujada. Exacto. O sea, le echan en cara al poder lo que no ha podido hacer. Sí. Pero ellos no tienen capacidad de hacer. Sí, y en su momento también, cuando tuvieron las decisiones, hicieron lo mismo y actuaron igual. Aquí la cosa nada más que cuando cambian de rostro o están en el poder, critican, pero caen en los mismos errores que criticaron. Ese es un buen cierre. Finalmente, cuando llegan al poder, todos actúan igual. Oigan, vamos a escuchar esta pieza que nos tiene nuestro compañero Víctor Mayén a propósito del Pichicuasi Cupertino que se anduvieron mordiendo por la presidencia del Senado. ¡Venga! Las diferencias entre Martí Batres y Ricardo Monreal persisten por la sucesión en la presidencia del Senado. Martí Batres, a un líder de la mesa directiva, afirmó que la decisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia sobre su impugnación por la votación en que fue rechazada su reelección será obligatoria para los senadores de Morena. Las decisiones de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia son obligatorias para todos los integrantes de Morena, también para quienes integramos el grupo parlamentario de Morena. Es la decisión que se dio. Sin embargo, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, declaró que las resoluciones de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no son vinculantes en un asunto que compete exclusivamente al Senado. Nada tiene que ver un asunto de carácter interno con el funcionamiento del Senado. Nosotros respetamos lo que se exprese en un órgano partidario, lo vamos a respetar siempre, pero no es vinculante y no tiene que ver nada con el funcionamiento del Senado de la República. El líder de la bancada mayoritaria rechazó que exista posibilidad alguna de repetir la elección a presidenta de la Cámara Alta porque Mónica Fernández Balboa fue elegida por unanimidad. Martí Batres precisó una vez más que no impugnará la decisión de su partido ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación si no le favorece. Para El Mañanero, en Aire Libre, reportó Víctor Mayén. Al final de su vida, cuando era una leyenda viva a la que paradójicamente nadie quería producirle una película, Orson Welles comía y socializaba todos los días en un restaurante francés de medio pelo, en Los Ángeles, llamado Mameson. La conversación de Welles era de tal modo que sus conocidos se acercaban a ver qué les decía. Lo provocaban para que hablara, para que echara esos monólogos torrenciales mientras devoraba unas ostras o una perdiz, en los que brillaba su sabiduría y su alta cultura, y también sus exageraciones y sus chismes despiadados. Su amigo Henri Jaglom convivió con él en esa mesa con gran intensidad entre 1983 y 1985, los últimos años de la vida del mítico director. Jaglom, que también es director de cine, trataba de conseguirle trabajo al maestro, de animar a los productores de Hollywood para que invirtieran su dinero en alguna de esas locuras magistrales que se le ocurrían todo el tiempo.
Yaglom fracasó. Hollywood no quería saber nada del volcánico Orson Welles. Pero mientras fracasaba, grabó, con el consentimiento de su amigo, las conversaciones que eran casi monólogos de mesa y sobremesa en Mameson. La única condición que puso el maestro fue que Yaglom escondiera el micrófono. Orson Welles murió el 10 de octubre de 1985 y Yaglom guardó las cintas en un cajón. Y ahí permanecieron hasta bien entrado el siglo XXI, cuando el escritor Peter Biskind se puso a armar un libro con todo ese material. Un libro delicioso, por cierto, que se titula Mis almuerzos con Orson Welles. En transmisión transatlántica desde Barcelona, martes y jueves de 2 a 4 de la tarde, Jordi Soler. En Aire Libre 105.3, la radio de la Ciudad de México. Que traen los portales. El Mañanero Diario. Gobierno desembolsó 75 mil millones de pesos para liquidar contratos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Animal político. Ataque al bar en Coatzacoalcos, el quinto incendio en mes y medio. El Universal. Ataque al bar de Coatzacoalcos reaviva conflicto Winkler-Cuitláhuac. Milenio. Fiscalía General de la República. La loca, piromaníaco ligado a otros 5 incendios. SDP Noticias. Banxico recorta pronóstico de crecimiento a entre 0.2 y 0.7% para 2019. Uno TV. Fiscalía General de la República atrae investigación de ataque a bar. No hay pruebas para ligar a Ricardo N. El Financiero. Menor crecimiento, pero se acerca a la meta de inflación. Banxico. 24 horas. Padres de niños con cáncer perfilan amparos. La silla rota. Los abrazos y no balazos de Andrés Manuel López Obrador no funcionan. Violencia y homicidios imparables. CNN. Disidencia de las FARC anuncia que se levanta en armas. El aire libre es para disfrutarlo. Hacemos una pausa y volvemos. Al Mañanero.
somos, niñas y niños. Estamos con ustedes aquí hasta las 9 de la mañana. Ay, ahorita que estábamos haciendo todo este juguete cómico musical de la realidad con las canciones que algunos nos han marcado, ya estábamos ahorita en el corte. A ver si haces un programa que se llame El Corte. Puede ser, y porque el corte se pone muy bueno, sí, muy muy sí, bueno, sí. O sea, a nosotros nos divierte mucho, a lo mejor la gente dice qué hueva, pero a lo mejor gente rara como nosotros podría pasársela sí. Bien con el... Un bonus track del sí, ándale, hasta inglés ya, un bonus track, un revival. Entonces sería el corte inglés. ¡Ay! No, bueno. Bueno, el patrocinio claro. Puede ser del corte inglés. Yo estoy pensando, o sea, en el caso que estuviéramos exportando ya el programa a España, ¿no? Sí. Por claro. Ejemplo. A España, ya que sea del corte inglés, ¿no? Muy y bien. Aquí podría ser el gallo, ¿no? Es otra versión, es ¿no? Otra, es otra tienda. Es otra tienda. Pero, bueno, de todo esto que estábamos hablando, ya estábamos hablando de los cómics. Ya estábamos hablando de los viejos cómics. Claro, ahorita, pues, si le platicas a un chavo, pues todo es Marvel. Sí. ¿No? Y de ahí con los héroes y los superhéroes y todo lo que tenga que ver con ese universo. Pero hubo vida antes de eso. Y hubo cómics antes de eso. Y bueno, dentro de un cómic cabría perfectamente. Estoy pensando, si hablamos de Memín, o hablamos de los super sabios, o hablamos de los agachados, Chanok, sí. Fantomas, o sea, todo este tipo de situaciones, cabe muy bien esta historia. Hasta la de Zenly Llegón. Hasta el de Ermelinda Linda. ¡Ermelinda, claro! Sí. ¡Ermelinda Linda! Yo me imagino también con estas historias a doña Eufrosina, la mamá de Memín. ¿Te acuerdas cómo le pegaba? ¿Como a Juan? Con una tabla. Exacto. Que tenía un clavo en la punta. Exacto. Era tremenda tabla al Mariana. Así, larga. ¡Ay, Dios! Así, sí. con clavo en la punta. ¡No! Sí. ¿Así? Así. Y entonces cuando se portaba mal Memín, la mamá Eufrosina lo perseguía con la tabla. ¡Qué barbaridad! ¡Para darle! ¡Híjole! Sí. O sea, tenía más poderes de corrección que Andrés Manuel con la mafia. O sea, ya ves que le dice, pórtense bien. No, doña Eufrosina agarraba la tabla con el clavo en la punta. Sí. ¡Impresionante! Sí. Bueno, la historia de Zenly Llegón cabe muy bien aquí. Porque ya vieron que de pronto... Pues coincidió el asunto de los apoyos para los deportistas. Sí. Que todos estábamos quejándonos de mira, no los apoyan, uh-huh. No los apoyan. Y ahora que fueron a Lima, ahora todo el mundo quiere sacarse una pinche foto con los atletas. Y bueno, en todo ese asunto, entonces se les hizo fácil. Oye, ahí está la casa de Zenly Llegón, ¿no? Remátala el sábado y ese dinero que sea para los muchachos. Sí. Como si fuéramos San Martín de las Chilucas, ¿no? Véndete ese coche y dáselo a la familia esta que está sufriendo. ¿Así? Uh-huh. Entonces agarraron la casa, la que fue la casa de Zenly Llegón, donde encontraron los pinche mil millones de pesos. Sí. Y la remataron. Uh-huh. La remataron porque costó una... 102 ¿Cuánto? Millones. 102 millones. 102 millones, nada, ¿no? De pesos, sí. Nada. No. Y ese dinero se fue para los deportistas. Y quien la compró salió en las fotos. Bueno, ya saben. Sí. Hay un amparo. Hay un amparo que ya promovió Zenly Llegón. Uh-huh. Sobre aseguramiento de su casa en las Lomas de Chapultepec. Sí. Dicen, ¿por qué andas vendiendo lo que no es tuyo, cabrón? Y ese recurso ya fue admitido. ¡Ah! Imagínate en una de esas que por cuestiones jurídicas él pueda demostrar que no te podías deshacer de su casa hasta que pasaran, no sé si uno o dos o tres juicios para determinar que no tiene derecho a tener esa casa. Que es mala vida esa casa y que el gobierno puede hacer lo que quiera con ella. Imagínate que un juez diga, no, sigue siendo su casa. Imagínense. Imagínense el cómic de tener que ir con el señor que ya pagó. Oye, ¿sabes qué? Que ¿Qué dice mi mamá que siempre no? Pues que dice mi mamá que siempre no. ¿Cómo no? ¿De qué?
No, pues de la casa que compraste. La del chino, sí. Nos la vas a tener que devolver. Imagínese. Ah, te cae de madre. Mira, no tengo ahorita tus 102 millones, pero te conseguí 10. Y podemos hacer un trato con el gobierno para que te den 10 millones al año. Y los apoyos que se le dieron a los deportistas. Pues habla con los deportistas a ver si lo devuelven. Eventualmente, ¿no? Diles que se los reponemos a fin de año con lo del bono. Imagínese, madre. Hacemos una tanda. Hacemos una tanda. Le pedimos a Guillermo del Toro que coopere. Que coopere. Ya que ya se hizo tradición. Y ya chingamos. Nada, pero nada más imaginarse. Porque nosotros, nadie de los que estamos aquí, sabemos si realmente procedía vender la casa. Uh-huh. O sea, si ya tienes los papeles que necesitas para poderte deshacer de ella y cobrar. Uh-huh. No lo sabemos. Tan no lo sabemos que los abogados de San Diegón están metiendo el recurso para demostrar que todavía es su casa. Uh-huh. Sí. Y por cierto, este recurso ya fue admitido en un tribunal. Ya fue admitido. Vamos a ver qué sucede, porque el gobierno, como dice usted, a partir de esta resolución va a tener que dar un informe sobre justificando el estado que guarda la residencia. Entonces, si esto realmente termina por caerse, vamos a ver que fue una decisión tomada con no el debido sustento. Sí, porque es como lo decía San Agustín o San José, o San Raúl de las Milpas. ¿No? Tú sabes que el malo es el chino. Entonces, te sale del forro de los tanates. Es decir, vende la casa del malo. Porque el malo, como es malo, ¿con qué cara nos va a protestar? Y de pronto el malo, que además es un país donde hay muchos malos que se salen con la suya. El malo en una de esas te mete un papel que te bloquea. Pero tú, pues ya, como somos, porque además de que aquí viven muchos malos, además somos calientes. Pues alguien te calentó con la idea de, pues vamos vendiendo la casa del chino, cabrón. ¿Te acuerdas de Copela su cuello? ¡Qué chingón! Pinche chino que tenía ahí dinero. Tenía mucho dinero ahí. Pues acuérdate que estaba recibiendo ahí en Manzanillo y todos los aceleradores para las pastas, para las anfetaminas. ¿No te acuerdas? Ah, sí. Pues vamos vendiendo su pinche casa, güey. ¿Y sabes qué? Vamos vendiendo su casa y decimos que todo ese dinero es para nuestros jóvenes atletas mexicanos. ¡Oh, qué chingona idea! Está usted bien, cabrón. No, y espérame, ahorita todavía no me echo un tequila, cabrón. ¡No! No me has visto, güey. No me has visto en un buen día. Y de pronto esto. Entonces vamos a estar muy pendientes para ver cómo la entrega de esta semana, de este cómic. Uh-huh. Evoluciona. ¿Te habla Juan? ¿Te están hablando? No. ¿Todos lo oímos? Juan. ¡Juan! Vamos a ver cómo termina el cómic, cómo evoluciona. ¡Juan! De pronto se metió ahí en el cómic. Sí, porque es que lo que pasa es que está en efectos. Es un efecto, es uno de los efectos que tenemos porque estamos ligados con la azotea. Sí. Entonces, Está tendiendo. Entonces ahorita es la hora de tender. Sí. Sí. Entonces por eso ahorita que oyeron ustedes que las cubetas... ¡Juan! No. Juan va por las cubetas. Enseguida viene la... Lo están entrenando. La que salía en la película de A Toda M, A Toda Máquina. Sí. Que cantaba, ¿no? Que está... ¿Cuál cantaba? Ay, si sientes en la vida, entra la voz de Pedro Infante después, ¿no? Doña. Sí. La que está lavando con una voz toda destemplada. Sí. Y entra después Pedrito. La que les hace los favores en la vecindad. Exactamente, esa. Sí. No, esa no es vecindad, Almariana, es ese edificio. Era edificio, y era la señora de servicio. Que llega Luisito y le dice, usted siempre se cobra a lo chino, a lo cochino. Sí, la portera. Por eso oyó el grito de ¡Juan! ¡Juan! O sea, para que ustedes vayan sabiendo, o sea, que también tratamos de hacer, pues, radio doméstica, ¿no? Sí, si claro. Sientes en la vida amor sin desengaño. Ah, claro, fíjate, nada más que memoria. Y como están entrenando ahorita a Juan, pronto va a tener que estar, pues, en esa dinámica, ¿no? Entonces, como hay un gran compañerismo en el equipo, ahorita le trae, ¡Juan!
Porque así lo van a traer muy próximamente, ¿no? Emma Rodríguez era la actriz. Ok. Sí, ahorita me dices, gracias. Entonces, para esta dinámica, no se vayan ustedes a sacar de onda que estamos platicando aquí de no sé, del Brexit, y de pronto usted, ¡Juan! No es gratuito, es un adiestramiento de parte del equipo a la nueva vida que tendrá nuestro productor a partir del fin de semana. Que el amparo de los de la casa. ¡Juan! Ándale, ah, pues. Ah, doña Angustias. Ahorita les vamos a decir cómo personaje. Se llamaba el personaje y qué actriz lo representaba. Nada más vamos con David Rodríguez, que nos explica y nos cuenta este bonito capítulo del amparo que promovió Zenly Llegón acerca de su casa que ya le vendieron y el recurso fue admitido. David Rodríguez. Un juez federal finalmente admitió el trámite de amparo que promovió Zenly Llegón contra las órdenes de aseguramiento y de abandono decretadas a la que fuera su casa, esto en Lomas de Chapultepec, la cual fue vendida hace unos días en 102 millones de pesos. Augusto Octavio Mejía Ojeda, juez tercero de distrito en amparo penal, dio entrada a la demanda de garantías luego de 28 días de haberle impuesto prevenciones, solicitudes de aclaración y de firmas para ratificar este recurso legal. De acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación, Mejía únicamente admitió el amparo contra el aseguramiento y abandono, así como sus respectivas notificaciones dictadas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, esto en el 2008. Asimismo, el juzgador se declaró incompetente para tramitar el amparo contra la subasta del 11 de agosto pasado, en la que fue vendido el inmueble en 102 millones de pesos, razón por la que turnó esta parte de la demanda a un juzgado administrativo. De acuerdo con las listas de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, el juez negó al empresario chino-mexicano la suspensión provisional en contra del aseguramiento y el abandono. También desechó una prueba que ofreció en su demanda. Recordar que en la audiencia incidental, en la que decidirá si concede la suspensión definitiva, fue programada para el 2 de septiembre, mientras que la audiencia constitucional se realizará el día 24 del mismo mes. Una vez que esta última se celebre, el juzgador podrá dictar la sentencia del amparo. Para el mañanero, en aire libre, David Rodríguez. Thank you.
Agua García Jiménez señaló que el propietario del bar Caballo Blanco, atacado la noche del martes en Coatzacoalcos, fue secuestrado en este mismo evento y además dijo que de acuerdo con sus primeras investigaciones, lo anterior tendría que ver con la exigencia de que este establecimiento fuera un punto de venta de droga de un grupo delictivo. El gobernador reiteró que uno de los cuatro responsables es Ricardo N., alias La Loca, a quien fuerzas del orden habrían detenido en julio pasado y quien, según sus dichos, la Fiscalía General del Estado habría liberado 48 horas más tarde. Aunque se tiene información de que este sujeto fue presentado ante el Ministerio Público Federal y liberado por la Fiscalía General de la República. Agregó además que junto con el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, y el de Seguridad Pública del Estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, el mandatario viajó ayer a la Ciudad de México, en donde participó en la mesa de seguridad encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y aseguró que el presidente de la República giró instrucciones para que se atienda con todas las fuerzas del orden el asunto y se solicitó la atracción del caso a la Fiscalía General de la República. Es importante citar que la tarde de este martes circuló un video en el que aparentemente Ricardo N., alias La Loca, se deslinda de haber participado en el atentado que cobró la vida de más de 27 personas. Para El Mañanero en Aire Libre, Leticia Maldonado. El aire libre es para disfrutarlo. Hacemos una pausa y volvemos. Thank you.
El resumen de la media. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se encuentran tramitando una resolución definitiva de los amparos interpuestos por organizaciones sociales en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO, informó que al momento no se cuenta con pruebas que inculpen a Ricardo N., alias La Loca, como autor intelectual del ataque en un centro nocturno en Coatzacoalcos, donde murieron 28 personas. Este miércoles, el Congreso de Oaxaca aprobó con 25 votos a favor y 10 en contra las reformas para garantizar los derechos de las personas LGBT+, entre los que se incluye el matrimonio igualitario. El primer ministro británico Boris Johnson decidió suspender hasta el mes de octubre al Parlamento para evitar que los diputados bloqueen la salida del Reino Unido de la Unión Europea, provocando así la protesta de cientos de personas y dimisiones en las filas del gobierno. El Banco de México presentará el próximo lunes la nueva imagen del billete de 200 pesos, en el que se sustituirá el rostro de la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz por los héroes de la independencia Miguel Hidalgo y José María Morelos, aunque el titular de Banxico no quiso revelar detalles. Bien, vamos a los asuntos deportivos, cada vez más cerca, por cierto, el Gran Premio de la Ciudad de México. Entramos en materia para comentarles las 109 medallas que ha conquistado la delegación mexicana allá en Lima. 38 son de oro, 37 de plata y 34 de bronce para el equipo mexicano. Esperemos que pues los días que faltan, el día de hoy, mañana y hasta el sábado, la suma seguramente andará rondando en las 150 preseas. En información de la Liga MX, la jornada 7 con resultados atractivos. Ayer un buen juego entre Santos y el conjunto de León, que pues le quita de paso también el tema de liderato a Santos por el resultado que había tenido Querétaro un día antes. Vamos con Claudio Hernández, que nos da un repaso de lo sucedido. Si tuviéramos que poner un título a la jornada 7 de la Liga MX, seguramente sería la fecha de las sorpresas, ya que lo que parecía ser difícil de superar tras los encuentros del martes, sobre todo después de los empates de América y Tigres ante equipos que en el papel eran mucho más débiles, permitiendo al Querétaro colocarse en la primera posición, además de las 6 tarjetas rojas en un solo día, imponiendo una nueva marca en la liga hasta el momento, lo que sucedió hoy fue casi igual de increíble. Todo empezaría con el primer encuentro entre el líder general Santos Laguna y el conjunto de León, quienes como se esperaba tuvieron un encuentro muy parejo en el Nou Camp, que terminaría con un intenso empate a 2 goles entre 2 de los mejores equipos de la liga, confirmando a Querétaro como líder general durante el resto de la jornada, mientras que Necaxa y Toluca, que parecían haber mejorado durante el fin de semana, se vieron envueltos en un desalmado empate a 1 gol en Aguascalientes, mientras que, en el que sin duda será considerado el partido de la semana, Tijuana derrotaría 3-2 a Cruz Azul en el Caliente, en un intenso partido en el que, por cierto, se sumaría la 7ª roja de la jornada tras la expulsión al 55 de Adrián Aldrete. Para el día de hoy, Puebla se medirá ante Juárez a las 7 de la noche, mientras que todo terminará con el encuentro entre Monterrey y Pumas en el BBVA a las 9 de la noche. Bueno, ahí los detalles de lo sucedido en el marco de la jornada 7, en un resultado muy interesante, porque Cruz Azul iba ganando 2 veces y le dieron la vuelta, y además con el tema del VAR y las polémicas que se dieron en ese compromiso. Por cierto, para el partido que ya escuchábamos esta tarde, noche en Puebla, entre la Franja y el conjunto de Juárez, si los poblanos no ganan, la directiva ha anunciado que la chela va por la cuenta del equipo. Allá está. Toda la cerveza, sí, toda la cerveza que consuman, si el equipo no gana, pueden pasar después a la administración
con los vasos, así yo me tomé una, me tomé dos o me tomé tres y les van a reembolsar su dinerote. En una estrategia de mercadotecnia de parte del equipo de Puebla. Bueno, en un rato, hablando ya de otras latitudes, en un rato, algo así como 2 horas y media, en Mónaco se va a realizar el sorteo de la Champions. Ya están los 32 equipos calificados y veremos el acomodo de los grandes del fútbol de Europa. Por cierto que el Ajax entró a esta serie de los 32 en un resultado ayer frente al equipo chipriota del Apoel y ahí marcó, además de su debut, también un gol el mexicano Edson Álvarez, convirtiéndose, sí, también en uno de los escasos mexicanos que han logrado tener registro en el marco de la Champions. Y ya con esta me despido. La jovencita Gauff, esta chica que les platicaba yo hace un par de semanas, Coco Gauff, se ha convertido hoy por hoy en una de las imágenes más representativas de las marcas comerciales. Tiene 15 años. ¿Es la tenista? Es la jovencita del tenis que le ganó a Venus y que la dejó fuera de Wimbledon. Ella solamente ha jugado 5 partidos en profesional. Y ya tiene patrocinios. Y ya tiene patrocinios. Lo que platicábamos, ¿no? Inmediatamente las firmas se iban a tirar por ella. Y también la imagen recibiendo de manos de la ex primera dama de los Estados Unidos un libro de la señora Obama, también ha registrado una serie de comentarios y portadas de revistas y demás. Es hoy por hoy. Con 5 partidos. Sí. Ching. Tendrá actividad, por cierto, el día de hoy en el Abierto de los Estados Unidos. Si viene el pleito de Lomachenko frente a Campbell el próximo sábado, por ahí de la 1 de la tarde, tiempo del centro de la República Mexicana, y se podrá ver en México en esta plataforma de WAS, que ya tiene un costo de $3 para ver toda la función. Ándale, sí, pues, señor. Van creciendo, ¿verdad? Van creciendo en mis recuerdos. Oh, vámonos a la pausa. Con final de su vida, cuando era una leyenda viva a la que paradójicamente nadie quería producirle una película, Orson Welles comía y socializaba todos los días en un restaurante francés de medio pelo, en Los Ángeles, llamado Mameson. La conversación de Welles era de tal calado que sus conocidos se acercaban a ver qué les decía. Lo provocaban para que hablara, para que echara esos monólogos torrenciales mientras devoraba unas ostras o una perdiz, en los que brillaba su sabiduría y su alta cultura, y también sus exageraciones y sus chismes despiadados. Su amigo Henri Jaglom convivió con él en esa mesa con gran intensidad entre 1983 y 1985, los últimos años de la vida del mítico director. Jaglom, que también es director de cine, trataba de conseguirle trabajo al maestro, de animar a los productores de Hollywood para que invirtieran su dinero en alguna de esas locuras magistrales que se le ocurrían todo el tiempo. Jaglom fracasó. Hollywood no quería saber nada del volcánico Orson Welles, pero mientras fracasaba, grabó, con el consentimiento de su amigo, las conversaciones que eran casi monólogos de mesa y sobremesa en Mameson. La única condición que puso el maestro fue que Jaglom escondiera el micrófono. Orson Welles murió el 10 de octubre de 1985 y Jaglom guardó las cintas en un cajón. Y ahí permanecieron hasta bien entrado el siglo XXI, cuando el escritor Peter Biskind se puso a armar un libro con todo ese material. Un libro delicioso, por cierto, que se titula Mis almuerzos con Orson Welles. En transmisión transatlántica desde Barcelona, martes y jueves de 2 a 4 de la tarde, Jordi Soler. En Aire Libre 105.3, la radio de la Ciudad de México.
Jueves de Ver Gadgets con Luis Heige. Ya llegó con nosotros Luis Heige. Es jueves de Ver Gadgets. Broso. Hey, Luis. ¿Cómo estás, muy mano? Bien, Broso, muy bien. Momento. ¡Juan! ¡Ya llegó el Luis! Ábranle. Ahorita estoy en tu casa. Ay, muchas gracias, qué atención. Siempre, siempre de primera, siempre. Sí, es que como todo el mundo está en la azotea. Exacto. Tú no hay que organizarlo, entonces ya llegaste ahorita. ¡Juan! ¡Haz café! Oye, fíjate que justo cuando hablabas de la azotea, recordaba también, te lo decía antes de entrar, al Capitán Guarniz y todo eso. Que en paz descanse. Toda esa gente, sí, claro. ¡Uy, qué maravilla! Sus reportes viales. Del World Trade Center. Claro, claro, desde entonces, sí. Y aquí va el tráfico fluido. Sí, claro, claro. Ahora, creo que... Cabrón. Algo de lo que te quiero hablar el día de hoy, sí. Broso, que realmente me dejó impactado. ¿Qué? Por lo bien manejada que está la historia y sobre todo por lo bien adaptado, es una historia de HBO, una serie, una miniserie que se llama Years and Years. Me voy a estar metiendo obviamente en un poquito en los campos del buen Alex Montiel, al que le mandamos un saludo, pero lo cierto es que el futurismo que maneja esta serie, podríamos decir que es una combinación entre Black Mirror, claro, y una serie como This Is Us. Es la típica historia familiar, pero vista a través de distintas décadas, distintos momentos. Ahora... Que van saltando de épocas. ¿Sí? Arranca en el 2019. Sí. Digamos que arranca en nuestra época, que es como, digamos, que nuestra entrada para poder entender y entrar en contexto, y después va evolucionando. Me voy a... Digamos que quiero regresarme a cuando arrancamos esta nueva etapa aquí en Aire Libre. Sí. Y que decíamos, hace tanto tiempo hablábamos, por ejemplo, de Huawei, de cómo empezaba, y que yo les decía que había que echarles mucho el ojo porque venía muy fuerte, etcétera. Pero cuando empezamos a hablar de Huawei ya hace 5 o 6 años, si hubiéramos dicho, oye, Donald Trump va a ser presidente, hubiéramos dicho, ¿qué te pasa? O sea, y digamos que las distintas situaciones del mundo
fueron evolucionando para tener lo que tenemos en este momento, una guerra comercial, tenemos al presidente Trump, obviamente la 4T, etcétera, etcétera, etcétera. Pues digamos que esta evolución natural de las cosas es la manera en la cual está tratada la historia. Es decir, vemos evoluciones tecnológicas, médicas, geopolíticas, tratadas, pero digamos con una evolución tan natural que se siente todo muy cercano. La verdad, a mí me dejaron impactadas varias cosas. En primer lugar, por ejemplo, hay una chica que dice, oye, yo quiero ser trans. Y sus papás le dicen, perfecto, bueno, pues te entendemos. La verdad es que el tema de la diversidad en la serie está muy bien tratado, muy natural. Entonces, pues, de primera como espectador te vas con este rollo de, pues sí, es un tema de que quiere empezar ya con una transformación, etcétera. Pero no, ella quiere ser transhumana. El término transhumano, Broso, es un término que se ha utilizado ya desde hace varias décadas y es mejorar el cuerpo humano a través de implementos tecnológicos. ¡Qué cabrón! Hay dos momentos. En primer lugar, donde a ella y a una amiga le prometen cambiarle los ojos para ponerle ciertos implantes de cámara y se meten a barcos que están, digamos, cercanos a donde ellos están, me parece que es Manchester, zonas por el estilo, es una historia británica, y hablan mucho, de decir, bueno, hace 10 años teníamos, por ejemplo, estos barcos que llegaban para practicar abortos, después el tema de barcos que llegaban para practicar cambios de sexo de manera ilegal, ahora la moda es realizar cambios y adaptaciones para generar transhumanos. O sea, esto más o menos lo van adaptando en distintos momentos. Ahora entiendo lo que me platicabas de cuando antes nos acercábamos a las historias de ciencia ficción. Parecían lejanas y con la pregunta eterna de a ver si llega a pasar o igual no. Claro, exacto. Pero esto que estás diciendo es algo que ya tenemos a un metro de distancia. Ahí te va. Por ejemplo, ya más avanzada la serie, en el paso del tiempo, a uno de los personajes le injertan distintos sensores en los oídos, en los ojos, en las manos, de tal manera que ella únicamente necesita un dispositivo con conexión a internet, pero ella misma es el teléfono. O sea, digamos que tiene los chips de comunicación injertados en el cuerpo. O sea, al mismo tiempo te podrías tener en tu cuerpo implantes para mejorar tu trabajo de los riñones o el hígado, porque exacto, está defectuoso, pero como ya empiezas a ser un transhumano, ya puedes tener ese tipo de ayuda, vamos a decir en el interior clínicamente, como en el exterior, para vincularte con los demás, siendo tú el teléfono, siendo tú el monitor, siendo tú el disco duro. Está muy cañondroso, porque al final, digamos que esto a mí me lo contaron gente cercana a la Secretaría de Seguridad Pública, que ya había ciertos personajes ejecutivos de la Secretaría con chips injertados en el cuerpo. Chips que les permitían tener acceso, bueno, localización en primer lugar, pero poder abrir y cerrar ciertas puertas de los edificios para poder tener acceso por medio del chip, como si tuvieras tu tag. Exacto. Exacto. Ahora, hace 3 semanas me reuní con gente de Qualcomm y esta compañía me mostró un chip de última generación 5G que es del tamaño de un cuarto de una moneda de 10 centavos. Creo que les había comentado. Es decir, en ese mismo chip está la antena de comunicación, están sensores para generar mejor visualización en videojuegos, están todo el tema de seguridad. Es decir, de ese tamaño es esa tecnología tan alta. Entonces, que te la puedan injertar en el cuerpo a un nivel similar al que plantea la serie, no es lejano. Oye, esta oferta, a propósito de la serie que estás recomendando, Years and Years, ese mismo chip, no solamente localizador, sino multifactorial, para la gente que tiene temor a ser secuestrada. Claro. O sea, además de la localización, llevar a un monitor lejano la situación real de tu cuerpo. Completo. Porque si está siendo secuestrado, ha sido secuestrado, quieren ver por medio de ese chip cómo está latiendo tu corazón, si te están sometiendo a tortura, etcétera, 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 por medio de ese monitor. Y también en ese chip, la posibilidad de termination. Ahora, hay algo que o sea, no les vas a dar dinero. Claro. Ya no quieres sufrir.
ese chip te da la posibilidad de apagarte en un segundo. Digamos que todo esto que plantean, hay muchas posibilidades que podrían suceder o no. Hay algunas mucho más cercanas que yo las vi y dije, esto posibles. Ahí te va. Ayer que fue el día del abuelo, por ejemplo, uno de los personajes es la abuelita, es como la matriarca, se llama Muriel y es la matriarca. ¿Salen los de la 4T? Sí, hay como... Hay capítulos. No, se ve que estuvieron, digamos, eran de la misma generación, pues. Exacto, exacto. Para tener una imagen. Exactamente, okay. Para contextualizar. Sí. Pues bueno, Muriel está muy mal de la vista. Entonces, le realizan un estudio, pero lo que está muy interesante es un estudio que se realiza con su computadora. Es decir, la computadora le realiza un escaneo de los ojos y le dice, oye, Muriel, tú sí eres candidata a una operación para que puedas recuperar al 100% la vista. ¿Qué es a lo que voy? Digamos que el avance de operaciones oculares, etcétera, y digamos ahí cualquier gente en el ámbito médico que nos quiera escribir para igual corroborar o no corregirnos, pero digamos que van muy avanzados. Hay mucha gente que se opera y van recuperando ciertas, digamos, niveles de visión. Acá plantean una recuperación al 100%. El punto con esto, y a mí lo que me interesó, es que utilizan un software médico con tu computadora personal, que te hace el análisis. Y en este momento, compañías como Samsung ya incluyen detectores por temas de seguridad, pero detectores de iris. Sí. Es decir, ese tipo de avances va caminando y no podría estar tan alejado de una solución como esta. No, es posible porque estás pensando ya en cuestiones de target comercial. Puedes pensar en laboratorios, puedes pensar en universidades que pueden desarrollar una tecnología que te la van a cobrar, desde luego. Te la van a cobrar para que tengas diagnósticos posibles, claro, en tu mismo hogar. Claro, claro. Ahora, la escena o la situación que me dejó frío por lo cercano que vivimos es esta. ¿Cuál? También en la serie se habla, eso está como en los primeros episodios, de una persona que tiene, digamos, que parte de esta familia de la cual estamos hablando, tiene todos sus ahorros, todos, en una cuenta de banco. Sí. Abre la computadora, sí, y la cuenta estaba en ceros. A lo que voy, sí, es que, digamos, él perdió toda su fortuna, porque era una pequeña fortuna. Nadie le pudo responder porque en este momento están manejando un tema de hay una crisis política, hay una guerra, digamos, todo se ve muy complicado en la serie, y nadie le pudo responder, ni el gobierno ni el banco, por el dinero que perdió. Yo recordé inmediatamente cuando se fue la luz en un centro de datos aquí muy cerca en Santa Fe, sí, y a varias personas les dio un microinfarto porque abrieron su cuenta y estaba en ceros. Con el después, apagón, ¿qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Ah, güey. Y posteriormente también tuvimos este tema de lo que ocurrió y que no podíamos acceder a las tarjetas de crédito y débito. O sea, sí, al final creo que, o sea, el tema digital y todo esto, no es que sea bueno o malo, bro. O sea, es un poco es lo bueno y malo. O sea, pero yo creo que la parte más importante, y sobre todo a mí lo que me dejó la serie, es que así como nos estamos informando de el dólar y cuánto vale y todo esto, ya tenemos que informarnos de qué está pasando con la tecnología. Porque número uno, si los que son padres de familia, si el niño está jugando tal o cual juego, pues podrías estar fuera de contexto de lo que está haciendo el niño y tienes que entender qué es lo que está pasando en el mundo, en las redes sociales, y tienes que estar mucho más cercano a eso, porque podrías perder oportunidades no únicamente cercanas, sino hasta de negocio. Pero, a ver, y además, ¿cómo sigues el ritmo trepidante de la vida, como se está dando ahora? Porque con este asunto de lo bueno y lo malo de la tecnología, hablando de los bancos, ¿no? Y cómo empieza la serie, donde de pronto están en ceros y nadie les puede responder. Con la tecnología, uno esperaría la tranquilidad y la calma de donde tienes tus muchos o tus pocos pesos, están tan seguros como si los tuvieras debajo de tu colchón. Pero en un país donde también te chingan el colchón, tienes que ir al siguiente paso. Claro. Sí, ¿cómo la tecnología podría garantizar certidumbre que el ser humano no te puede dar?
Claro, y incluso también algo que se vuelve también interesante es cómo cosas que pensamos que se van a seguir evolucionando, como el teléfono, se siguen volviendo o siguen siendo herramientas muy interesantes, sobre todo para poder mostrar las cosas, para poder mostrar lo que pasa en el mundo, para poder ser un vínculo de comunicación. Y creo que eso es lo que también está interesante. Hay cosas que van a seguir evolucionando, pero que también tienen que ver con lo que está pasando, con los avances médicos, con la política, con, en fin, con distintos elementos que nos van a estar dando la pauta. Y creo que la solución, y lo hemos hablado cuando hablamos de ciberseguridad, esas cosas, es tenemos que estar enterados. O sea, no, ya no podemos dar la vuelta, o sea, ya es inminente. O sea, en serio, la verdad es que la serie la recomiendo mucho, porque además de la factura, que es muy buena, creo que nos va a quedar muy claro lo que podría pasar. Es obviamente ciencia ficción, pero creo que es como para estar preparados y para estar enterados. ¡Y no! Y claro, claro. Porque dices, bueno, sí, hay que ver la serie, pues también como un parámetro. Porque si HBO está produciendo una serie de estos alcances con esos temas, dices, bueno, son temas que ya están pasando, temas que ya serían posibles y temas que serían antojables para un futuro muy cercano. Claro. Pero si alguien puede desarrollar un guión con estas características y le vas a producir y le vas a meter unos muy buenos miles de dólares a esta producción, es porque, es, además de la factura que tú dices, es algo con la gente se va a echar a andar. Claro. Porque lo siente próximo, porque lo siente mañana. Y te va a hacer pensar. Creo que esa es la parte importante. Hace que el hámster se mueva. Y hace esta reflexión que nos ha regalado ahora de la tecnología, de las bendiciones y de las tragedias que puede traer. Y que hay que estar al tanto, obviamente. Sirve para las dos cosas. Exactamente. ¡Gracias, Grosso! Luis G. Muchas gracias. ¡Qué placer verte! Hombre, el placer siempre será mío, bro. Gracias, Luis G.I.G., aquí con nosotros. Y fíjense, chamacos, digo, esto desde luego, hablando de ciencia ficción y todo esto, pero se los tengo que decir, lo voy a decir, revela Andrés Manuel en la hora nacional de la mañana que encontró una cámara espía en una sala de Palacio Nacional. Digo, pasemos a otro punto, porque... Digo, no nos podemos detener por esto, ¿no? Que son prácticas del antiguo régimen que encontró una cámara espía. Lo platicábamos aquí. Decía Luis G.I.G. Ah, pues parece que fue una... decía Alfredo, una Kodak Instamatic que alguien dejó en algún sexenio. Y estuvimos dándole vueltas a las posibilidades. Luis G.I.G. descubrió que posiblemente no era una cámara espía. Se llama modem. Se llama modem y como hace brillitos, a lo mejor parece que te están videando, pero no, tranquilo, se llama modem. Y digo, no damos más tiempo a otras, o sea, vámonos a otra cosa, no podemos distraernos. Una cámara espía en Palacio, adiós. ¡Y la Ana! ¡Hola, Broso! ¿Cómo estás? Hoy sí fue... Perdón que quite el micrófono, ¡permiso, cabrón! Si no, no me iba a escuchar. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, Ilana. ¡Qué bueno! Oye, hoy tuvimos una serie, una cantidad de temas. Como todo está a una velocidad disparada, sí, o disparatada, sí, hay temas y temas y temas y temas y temas y temas. Pero entonces yo tenía la esperanza de decir, bueno, tengo que pasar por toda esta vía crucis de temas y de personajes y de... Pero vale la pena porque voy a llegar a saludar a Ilana. Muchas gracias. Y entonces ya recupero el aliento, recupero el ánimo. Ahorita nada más, el último tema que tuvimos fue la ciencia ficción, de una cosa maravillosa, de convertirse en trans. Una serie. Se llama Years and Years. Ah, está tremenda. ¿Ya la viste? Vi el primer capítulo y me quedé devastada. ¡No! Y entonces quiero seguirle, pero sí, que la vea, sí. Vela, por favor. Carmela y Rafael, para todos ustedes, en esta mañana donde recordaremos la música de los 50s. Pero yo me quedé atado al asunto. Sí, no, está buenísima y es que Emma Thompson es una maravilla. Bueno. La verdad. Mira, el tema, veníamos hablando de eso, de lo posible. Sí. O sea, antes la ciencia ficción podía ser posible, pero tenían que pasar décadas, o sea, un siglo o dos. Sí. Para decir, mira, lo dijeron. En 1600 se hablaban de esto y finalmente se dio, ¿no? Pero ahora ya las cosas son muy cercanas. Totalmente. La ciencia ficción te puede durar 3 meses.
¡Qué terror! O a lo mejor ya está funcionando algo de eso que te están diciendo en la trama. Les prometo que voy a seguir viendo Years and Years. Yo voy a empezar. Ya me lo había recomendado Luis. Soy a veces muy, muy frívolo. Soy miserable para los tiempos. Pero ahora que me lo ha platicado y que he visto tu mirada nada más del impacto, la voy a ver. Bueno, y luego la platicamos. ¿Y todos? La platicamos. Sí. Sí, sí. Sí. Y yo creo que por la cara que pusiste lo vamos a tener que platicar por lo menos con un whiskol. Mínimo, sí. Para ir pasando los sustos, ¿no? Bueno, el impacto. A veces es más fácil aventarte un sorbo de whisky, es más sano que suspirar. Sin duda. Porque a veces cuando ya suspiras, ya te chingaste. Pero con el sorbo de whisky dices, aguanto otro. Te envalentonas. Aguanto. Claro. Antes de suspirar, porque si suspiro aflojo. ¿No? Sí. Sí. Oye, Ilana, ¿qué tenemos hoy? Tenemos a Mandititita o a Mandita. Ajá. Viene a platicarnos. Viene ¿para por dos los órganos? Para la donación de órganos para la campaña. Y viene también para platicarnos de su último disco, Pinche Amor, que Pinche es una joya. ¿Qué viene? Es una joya. Las letras de Amandita, híjoles, es que sí, retrata muy bien. Tiene una canción que es durísima sobre el feminicidio o los feminicidios, que se llama El Buen Fin. Te acordarás de este caso, sí, de la mujer asesinada en una tienda departamental, claro, muy famosa. Sí. Una de las dos. Y entonces, ¿cómo se encubrió? Porque era el que buen no fin. Que no se supiera, ¿verdad? Que no se supiera, porque era más importante el buen fin, pues, que un feminicidio. Sí, hay que vender. Entonces, bueno, entre otras cosas, vamos a estar platicando por qué ha decidido donar sus órganos, por qué se suma a esta campaña que hacemos con Héroes por la Vida, pero también, por supuesto, de sus letras, que retratan a México y que sí, siempre se adelanta si a los tiempos. Si tienes un disco que se llama Pinche Amor, no puede haber una cosa más auténtica y una cosa más íntima. Que todo el mundo siente. Claro, y no es nada más de amor. Lo que me gusta es que es pinche amor también a México. Porque pues tiene esa... Es no, lo ve desde amor, esa perspectiva. No. Pinche amor. Sí, porque además el amor, el pinche amor nos ha mantenido ante todas las adversidades, ¿no? Así, es realmente... Algunos le dicen inteligencia masiva. Acaba siendo amor, ¿no? Por eso es... por eso brilla tanto este país en el mundo, por ese ingrediente extra que se nos dio, que tiene que ver con el pinche amor. Y ahí están los llantos, y ahí están las decepciones, y ahí están las esperanzas, y ahí están las ganas de amanecer otro día, o las ganas de desaparecer, en el pinche amor. En el pinche amor. Es una carta también a México, como dices tú, con esta dualidad. Es que es imposible no ver a México si no es con esa dualidad. ¿Cómo puedes mantener cualquier amor sin la cuota de sufrimiento? Así es. Es más, no te pongo sufrimiento porque podría ser muy, muy, muy drástico. Dolor. Sí, dolor, ansiedad. Sí, porque dolor es hasta bueno sentirlo. El sufrimiento yo creo que es inútil. Sí. Pero el dolor hay que sentirlo. Y no hay amor que no tenga cuota de dolor. Así es. Porque si no, no estás comprometida, te vale madre, nada más quieres gozar, nada más el cuerpo. Amor y dolor. Es que ahorita ya nadie se compromete, ese sería otro tema, ¿eh? Ya nadie se quiere comprometer, caray. Pero bueno. Y no hay órgano que dones que lo resuelva. Exacto. Ahí sí ya. Mira, ya cerró, ¿eh? Perfecto. Fíjate, dama, ahí sí ya. O sea, hay vidas que puedes salvar gracias a un órgano, hay vidas que no puedes salvar con ningún órgano. Así es. Pues ya vamos pidiendo, ¿no? Le hablo al mesero. Sí, por favor. Ilana, que tengas un gran programa. Muchas gracias, Broso. Y qué gusto verte. Igualmente. Ilana Sot, como dice mi compañero, con tres T's. Sot. Con tres T's, así exacto. Es. Gracias, Luis Geige. Gracias a ti, Broso. Gracias, Al Mariana. Gracias a ustedes, querido señor Broso. Un beso a todos, buen día. Que haya mucho amor, que no sea ficción. Alfredo que sea más realidad. Hasta mañana, se nos termina el mes de agosto, hay que disfrutarlo ya. ¡Ah, qué bueno ya que recuerdas! Acaba el mes para de que agosto. Alguien llore sangre. Mañana a las 7, sí, tenemos sí. De Batitlán. Ah, bueno, a las 7, mañana los esperamos por acá. Si tienen radio, se lo meten por las orejas. ¡Órale! Esmeralda.